Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte que hoy cierra este ciclo dedicado a las hermandades y cofradías de nuestra ciudad con vistas a la Semana Santa de San Fernando, y lo hace con la hermandad que cierra precisamente esa Semana Santa, la Hermandad de la Resurrección, y por eso hoy nos acompaña su hermano mayor, Antonio Moreno Sierra. Bienvenido a Isla Televisión. Muchas gracias. ¿Cómo se presenta el Domingo de Resurrección? Pues el domingo se presenta con la ilusión de siempre, deseando que el tiempo nos acompañe y que tengamos una salida procesional sin incidentes, y que todo el que participa en el cortejo y el público pues pasen una buena mañana de Domingo de Resurrección, de mañana festiva, y que pone el broche de oro a la Semana Santa y a mi modo de ver, el broche más importante, porque la fe se basa en la resurrección y entendemos que es el final que a todo cristiano, en el que todo cristiano cree, y el fin que debemos todos de celebrar. ¿Tema itinerario? ¿Tema horario también? Bueno, tema horario. Nosotros salimos a las 10 de la mañana. Esta hermandad empezó saliendo a las 8 de la mañana, pero llevamos un cortejo de niños que son niños de corta edad, y además de la corta edad, los padres también que los acompañan en el recorrido, pues naturalmente después de una Semana Santa están cansados, generalmente son todos cofrades y han vivido todos esos días, han madrugado para ir al trabajo, han trasnochado, y la salida ya se fijó por esos criterios a las 10 de la mañana. El paso de Cristo estará en la calle a las 10:15, haremos la estación de penitencia en la Iglesia Mayor a las 12:45 de la mañana, el paso quedará a las puertas de la iglesia, entrará una representación de la hermandad hasta el sagrario, y en el sagrario haremos una ofrenda consistente en una vela encendida, la luz de la resurrección, y además una ofrenda floral, que en este caso van a ser solamente tres rosas blancas representativas de la Santísima Trinidad. Haremos la oración correspondiente y volveremos a la calle y entraremos en su hora en la salida procesión, en la carrera oficial. Una vez que salgamos de carrera oficial, en razón a las obras del ayuntamiento, sí, pues cogeremos a la izquierda primera por General Valdés, y luego cogeremos, creo que Saturnino Montojo, hasta el parque. Entramos en el parque y ya el recorrido del año pasado hasta la parroquia. El horario que tenemos, la recogida de la cruz de guía, será a las 2:15, y la recogida del paso será a las 3:45. Es un horario muy cómodo para tanto los que están dentro como fuera. Permite hacer de todo, al que va más tarde levantarse más tarde, y al que tampoco quiere quiere cumplir los horarios del almuerzo y de las convivencias familiares, estamos en hora para todo ello. ¿Convivencia después de todo, bueno, esto? Luego de la recogida y entrega a los hermanos de su correspondiente y tradicional refrigerio, pues celebramos un almuerzo a los miembros de la Junta, de la parroquia y toda la cuadrilla de hermanos cargadores. Se trata de tener un rato de convivencia, que lo hemos hecho siempre desde un principio, y que aporta muchísimo, porque aporta, refuerza los lazos de amistad, de conocimiento entre todos nosotros, y bueno, sabemos que no hay nada que una más que sentarse alrededor de una mesa, y en este caso pues también pues nos ocurre eso, ¿no?, que confraternizamos muchísimo, y la venimos manteniendo y queremos seguir manteniendo ese encuentro con los cargadores, que primero son hermanos y luego cargadores. Es decir, yo quiero hacer referencia de que todo el cortejo, por dentro y por fuera, todos son hermanos. No hay nadie, que ni siquiera los colaboradores externos, que no sean hermanos de la hermandad, y eso se trata de reunirnos luego y de tomar una copa y descansar y confraternizar, y luego, cuando ya hayamos descansado y hayamos comido, pues nos llevamos el paso para el almacén en un periquete y dejamos la iglesia libre y dispuesta para el día siguiente.
Capítulo de estrenos. ¿Alguna cosa que indicar? Bueno, de estrenos hemos abordado este año el dorado de los candelabros y la primera fase es el estucado de los mismos, que desfilarán estucados y ya para la salida procesional que viene y siguiente iremos dorándolo poco a poco hasta que desfilen los cuatro candelabros dorados. En un candelabro de los delanteros, una vela, este año por primera vez va a ser en representación, en mención, en honor de Lágrimas de Vida, que como sabes es una institución dedicada al reconocimiento y fomento de la donación de órganos y que es preciso apoyar. Hemos hecho una campaña en la salida, en los preparativos, en la recogida de papeletas de sitio y hemos entregado una tarjeta para que la gente, el ciudadano, se haga asociado a donar órganos y lleva su tarjeta, que es como una tarjeta de crédito, se da de alta y la lleva encima para lo que pudiera ocurrir. En nuestro caso, esa vela del candelabro va a ser encendida por unos padres de una pequeñita de la parroquia que fue trasplantada y salvó su vida, y creemos que simbólicamente y en reconocimiento a esa familia de la parroquia es lo suyo que encienda por primera vez esa vela y que desfile encendida en razón a ese fundamento, a esos argumentos, ¿no?, que me parece que son del todo positivos. Berraquero presente lógicamente en esta, sí, salida procesional, ¿no? Alfonso Berraquero, que en paz descanse, fue nuestro escultor, tanto del Cristo como de la Virgen, y en recuerdo de su fallecimiento llevaremos un crespón negro en un candelabro y tenemos previsto también en adelante hacer un reconocimiento especial dentro de la parroquia al ser autor de tanto de nuestras imágenes como de las imágenes de la hermandad hermana de la parroquia, y creemos que como mínimo debemos llevar ese reconocimiento. Yo, que fui fundador de la hermandad junto con otros hermanos, vivimos el nacimiento de las imágenes paso a paso, visitando periódicamente a Alfonso, que siempre tenía las puertas de su casa abiertas, siempre fuimos muy bien recibidos, muy queridos, y él estaba muy orgulloso de haber realizado la imagen que nosotros tenemos el honor de procesionar y que en cabeza representa a nuestra hermandad. ¿Y la Virgen de la Victoria? ¿Qué me cuentas? La Virgen de la Victoria es nuestro asunto pendiente. Indudablemente la Virgen ya cuenta con todo su ajuar, en todos los sentidos, de ropaje, de joyas, está completa. Lo que nos falta es el paso. Tenemos que tener el paso, y si bien se podría sacar en condiciones que consideramos que no serían suficientemente dignas, preferimos esperar, y sin tener aspiraciones muy altas, porque los tiempos no dan ni los recursos económicos dan, pero sí que cuando procesione en la calle que tenga, que por primera vez, que vaya en un trono digno, bonito, y ya sabemos que eso requiere una inversión importante que ahora mismo la hermandad no lo puede abordar, porque los recursos que tenemos son los que tenemos y no hay más. Y eso da para sostener en equilibrio a la hermandad con todas sus obligaciones que lleva para adelante, la obra social importante que también hacemos, el mantenimiento de nuestro almacén y cubrir la salida procesional, más los actos de culto externo y otros que desarrollamos durante el año. El capítulo está ahí, el proyecto está ahí también, y lo que hay es que obtener los recursos necesarios mínimos para empezar, porque tampoco vamos a querer el primer día salir y tenerlo todo, ¿no?, pero como mínimo empezar, y cuando tengamos esos recursos saldremos. No es otro motivo nada más que la falta de recursos económicos. Yo a cada hermandad, cada año, le pido, la meto en un aprieto y le pido un objeto singular, que nos muestre un objeto singular. Sí. Y aquí la hermana mayor me ha traído algo muy singular, efectivamente. El cartel que se presentaba recientemente en la Escuela San José, creo que es la segunda edición que presentamos, sí, ya cartel de Semana Santa.
me imagino que contento, ¿no?, con esta presentación, ¿no? Contentísimo. Esto es una iniciativa de la cuadrilla de hermanos cargadores que tuvo lugar el año pasado, este año ya la segunda edición. Hacemos una convocatoria de fotografías en la que recibimos muchísimos participantes, donde hay muchas fotografías que serían dignas de ir en el cartel, porque en San Fernando hay muchos fotógrafos y buenos. Y bueno, al final hay que seleccionar una. En este año hemos seleccionado esta del doctor Sergio Gutiérrez Blanco, que es un excelente fotógrafo y ya ha tenido más reconocimientos. Y bueno, la imagen a mí me encanta porque representa a nuestro Cristo, camino de la luz, invitándonos a seguirlo. En fin, tiene un simbolismo muy bueno. Técnicamente entiendo que está magnífica, no, ahí no hay recorte, ni Photoshop, ni nada de nada, eso es tal y como está. Y bueno, quiero anunciar que el año que viene esta hermandad va a hacer por primera vez un concurso, además de fotografía, de vídeos de salidas procesionales, vídeos cortos que ya publicaremos las bases y que puedan recoger la emotividad y el sentido, el simbolismo. En fin, ya eso queda en manos de los artistas y creo que sería bueno. Tampoco va a ser un concurso de una película, pero sí de pequeños trabajos de vídeo que tengan mucho contenido. Nos apuntamos la opción, efectivamente, es una buena iniciativa. Se trabaja mucho la fotografía, pero es cierto, también hay mucha gente que hace tema de grabaciones y pienso que puede ser bastante interesante. También nosotros este año queremos hacer un concurso de relatos cortos. Cortos, al decir cortos, son cortos de verdad, pero que estén densos, que tengan un contenido que pueda premiarse. Un contenido que refleje, sin limitación de ningún tipo, salvo que se refiera a la Semana Santa y al misterio, a los misterios de la Semana Santa, y que sometido a un concurso, a un tribunal que ya veremos, que sea completamente objetivo, pueda premiar un relato corto que podamos publicar y que a pesar de que tenga pocas líneas, lo leamos, digamos, vaya lo que el contenido que tiene este, en qué poco se ha concentrado tanto, ¿no? Y eso es un proyecto que tenemos también para el año que viene. Puede parecer que sois una procesión chiquita, es decir, no tenía 5.000 personas en la calle, pero si hablamos de porcentaje, va, bueno, un número importante de gente. Sí, nosotros, efectivamente, la hermandad es una hermandad pequeña, tenemos una nómina de hermanos pequeña, pero sí estamos orgullosos de que el 41,90% de que desfila son hermanos. Es decir, que casi estamos cercanos a la mitad de la nómina está empatizada con la salida procesional. No tenemos 2.000 hermanos, tenemos muchísimos menos y la mitad prácticamente sale a la calle. Es decir, que estamos en ese sentido muy orgullosos. Por eso, porque creemos que hay una identidad entre ser hermanos de la resurrección y vestir la túnica, o acólito, o colaborador externo, en definitiva, que tenemos en la calle hermanos. Hermanos que se acercan prácticamente a la mitad de la nómina. En cuanto a hermandad pequeñita, bueno, tenemos pocos años y las hermandades tardan mucho en hacerse, sobre todo porque hay que recordar que las hermandades se nutren de limosnas. Es decir, no genera dinero, una hermandad no genera dinero, salvo las limosnas que los ciudadanos quieren dar. Y con eso hay que cubrir el espectro, es decir, el presupuesto económico mínimo que puede tener una hermandad pequeñita como esta para salir a la calle y para cubrir las necesidades básicas. Eso sí, somos pequeñitos, pero orgullosos de lo que somos. Oye, los curas contentos, ¿no? Pues los sí, dos. Pues sí. Tenemos al párroco, Padre Lázaro, que es una persona profundamente religiosa y que siempre nos ha prestado su apoyo.
no hace falta ni pedírselo, él lo ofrece en automático. En la parroquia siempre estamos bien recibidos. Yo creo que no se podría ni usar término recibido, sino que como nos consideramos integrantes de la parroquia, somos todos una sola cosa y siempre estamos abiertos a participar en todo lo que nos pide el párroco, y nosotros además aportamos iniciativas para que también la parroquia pueda contar con nosotros. Y ya digo, el trato es excelente en lo personal, en lo religioso. Hemos tenido, como hasta ahora, una suerte extraordinaria en contar con directores espirituales que son, además de director, amigos. Y respecto del vicario, pues lo mismo. También una persona joven, dinámica, que entiende a la gente joven y a los mayores, en fin, y que está ahí siempre dispuesto. Carrera oficial. ¿La dejamos en la calle Real? ¿Nos la llevamos a la Cuesta del Parque? ¿Dónde la ponía tú? Bueno, yo la carrera oficial, según tengo entendido, según las ordenanzas municipales que está previsto, parece que no tiene por qué irse de la calle Real. Respecto del Arenal, me dices, ¿no? Poner la carrera oficial en el Arenal, pues yo creo que también podría ser un sitio digno y muy bonito y muy espacioso. Pero claro, eso hay opiniones de todo tipo. Y las hermandades son las que al final tienen que unir esfuerzos, sí, en un sentido o en otro, incluso decidirlo colectivamente a través del Consejo y desde luego con el apoyo y el entendimiento con el Ayuntamiento, que al fin y al cabo es el anfitrión de la Semana Santa en la ciudad. Y bueno, a mí tanto en un sitio como otro me parecería extraordinario, siempre que me sigue pareciendo muy bien la calle Real. Ahora mismo contamos con que no hay tráfico, con lo que la situación es mucho mejor para el ciudadano, para el transeúnte. Quizá el inconveniente que tiene la calle Real, que lo tiene para esto y lo tiene para todo lo que es la vida de la ciudad, es la dificultad de acceso. Es decir, hoy acceder a la calle Real es un problema. No solamente a la calle Real, sino a las perpendiculares a la calle Real. Y a menos que te equivoques un poquito, te pueden sancionar, porque la normativa de tráfico no lo permite. Entonces eso ahuyenta al ciudadano de los demás extremos de la ciudad, que son los más poblados, porque el centro es el más despoblado, a no acudir al centro, con lo que supone la devaluación de la vida económica de la ciudad, y acudir a otros extremos de la ciudad donde hay facilidad de aparcamiento, incluso mayor oferta de ocio y de comercio. Y en orden a la Semana Santa, creo que podemos extrapolar estos inconvenientes también al centro de la ciudad. Lo bueno que tiene San Fernando es que la ciudad, el ciudadano de San Fernando, se vuelca con la Semana Santa. Sí. Y a pesar de todos esos inconvenientes que yo he citado, que creo que está en la mente de todos, las calles se llenan. La gente se busca la vida, el ciudadano se busca la vida y acude al centro de la ciudad. Pero creo que si hubiera mayor facilidad, vendrían más. Es cierto. Feria del Carmen y de la Sal. ¿Tú te ves montando a caseta con la hermandad o no está eso ni siquiera sobre la mesa? No. Nosotros tenemos una junta de gobierno pequeñita, como es la hermandad. Nosotros tenemos un número de miembros de junta de 11. De 11. Y dentro de los 11, todos, prácticamente todos, excepto algún que otro, está en situación de vida laboral activa y mayormente profesionales. Como quien te habla. Y entonces nuestra vida está dedicada a trabajar mañana y tarde. No somos empleados por cuenta ajena, no tenemos un horario que empieza y termina, no tenemos tardes libres. Entonces la dedicación que le puedo dedicar a esto es a base de robarlo a la familia. Incluso te puedo decir que las reuniones las hacemos a las 9 de la noche, que es cuando hemos podido no terminar, pero sí adelantar a la hora de finalizar nuestros despachos para acudir a hacer las reuniones. Pensar en que nosotros podamos sostener una caseta de feria, me parece que eso requiere un esfuerzo y una plantilla que nosotros no tenemos. Por lo tanto, eso no nos lo hemos planteado. Tú, como hermano mayor, ¿cómo vives la jornada del domingo de Resurrección? ¿Te da tiempo realmente disfrutar de esa estación de penitencia y todo? Bueno, yo la disfruto, naturalmente. Pero claro, es mejor disfrutarla como hermano de fila que no como el responsable de la hermandad. Entonces pues está la preocupación del tiempo,
que no se te va de la cabeza, y si además amaga con que va a haber mal tiempo, pues entonces ya el desconcierto y la intranquilidad es tremenda, porque tienes que pensar en los niños que están en la calle, tienes que pensar en el patrimonio, tienes que pensar en el coste de la banda, que además tiene unas condiciones contractuales que tenemos que respetar, y que si se sale es X y si no se sale puede ser otra cosa. En fin, es un conjunto de circunstancias que me llevan a estar francamente estresado, y extensivo también al resto de la Junta de Gobierno. En cuanto a disfrutarlo, bueno, una vez que salimos a la calle y veo que todo va funcionando y que el cortejo va andando, ya ahí me relajo un poco y voy disfrutando más del recorrido, pero esos primeros momentos y los preparativos anteriores tienen dificultad porque estamos todos tensos y esperando que no haya incidencia. Cualquier incidencia, pues ya se produce un problema que hay que resolver, y eso naturalmente te quita el disfrute. Yo recuerdo estos años atrás que hemos decidido no salir, o el último, que hemos estado una hora barajando si salíamos o no. Bueno, pues esas decisiones hay que tomarlas, y son verdaderamente que no se lo deseo a nadie que esté en ese papel, porque excepto que las dos veces anteriores que no hemos salido, luego ha tronado y ha llovido tela, y por lo tanto ha habido un grupo de opinión que ha dicho menos mal que no han salido, y el resto que quería salir, menos mal que no nos han hecho caso de salir, y ahí te vas satisfecho. Ahora, si es una ocasión en la que tú dices no salimos y después chispea o no cae nada, es una situación comprometida, porque los hermanos quieren salir, los hermanos han tenido un costo de túnica, de papeleta de sitio, y todo eso hay que sopesarlo. Y hasta ahora, Dios gracias, las dos veces que no hemos salido hemos acertado, y la vez que hemos esperado una hora con un acierto pleno, de que además ha conocido que se despejó todo a la hora, se despejó el problema de la lluvia y salimos estupendo. ¿Piensas que será cuestión de tiempo, de años, de que la gente, el pueblo de San Fernando, arrope más a esta hermandad que cierra la Semana Santa? Hombre, yo echo de menos en San Fernando que, en cuanto a público, podemos decir que excepto en las primeras horas de recorrido, que naturalmente es domingo, las personas después de Semana Santa, y normalmente en cualquier domingo del año, descansan más, salen más tarde, es natural que haya menos público en la calle. Pero a partir de la carrera oficial y vuelta al parque, nosotros vamos completamente arropados del público en general. Es grandioso ver cómo todo el recorrido vamos acompañados, hasta inclusive la subida por el parque. En fin, no me estoy inventando nada, todo el mundo lo podemos ver, que está masificado el público esperando la recogida. Y estamos verdaderamente agradecidos de ese encaje que hemos tenido con la ciudadanía. Quizás yo lo que he hecho de menos, que siendo una hermandad representativa, de la mayor representativa de la Semana Santa, debía tener una mayor participación respecto de otras hermandades, inclusive de más cuadrilla de cargadores que llevamos, los que hermanos que van abajo, y buen número de cargadores que nos van acompañando. Pero para ser el patrón de los cargadores de San Fernando y haber tantísimo cargador comprometido en la isla, quizás pudiéramos ir más arropados. Y respecto a la participación de otras hermandades, ya digo que de suyo sería que contáramos con una participación de todas las hermandades, porque como era antes, esta hermandad, cuando se sacaba el consejo, acudían representaciones de todas las hermandades en el desfile y celebración de la resurrección, ¿no? Queda ese comentario que queda ahí a colación con un acto que antes de comenzar la entrevista comentábamos que se estaba consolidando y que era, bueno, una cosa muy importante, que no era fácil, que es el acto del cargador distinguido. Sí. Esto empezó como una iniciativa, no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Creo que son ya 13 años, me parece, que efectivamente, de ediciones. Y es un acto que está más que consolidado. Pues sí, es un año que, o sea, es un acto que empezamos en forma muy modesta, muy cortita, con muy poco reconocimiento, muy poca participación. Los primeros cargadores distinguidos, excelentes personas y acreedores, por supuesto, del reconocimiento igual que los de ahora, pero se celebraba en la iglesia, era un acto cortito, que duraba 5 o 10 minutos, y francamente se limitaba a algunos parroquianos, al cargador distinguido y los familiares que lo arropaban. Luego hemos ido recibiendo reconocimiento del mundo de la carga, de los cargadores en general,
y han visto que bueno, les ha llegado que la intención nuestra no es un acto más de mi de nuestra hermandad o de la Semana Santa, sino que es un acto que ha tenido siempre un fin claro, que es dar el lugar a los cargadores, el lugar que se merece en Semana Santa. A mí, yo no me canso de decir que la Semana Santa existe y está en la calle por los cargadores. Si no fuera por los cargadores, la Semana Santa tendría lugar dentro de los templos y de ahí no se saldría. O sea que el reconocimiento es que es meritorio, extraordinario, y hay que darle su sitio. Y en San Fernando hay pasión por la carga y hay gente muy comprometida y gente muy seria de ahora y de las décadas anteriores. Y lo mínimo que podía hacer esta hermandad, que además llevamos como patrón al patrón de los cargadores, es luchar por darle ese sitio a los cargadores, al mundo de la carga. Qué mejor que hacer un acto de reconocimiento a un cargador distinguido. Que digo, que todos los años se plantea que hay muchos acreedores a la distinción, sí. Pero como decía antes el cartel, al final tiene que quedar uno. Y al final pues se decide lo más democráticamente posible quién va a ser el cargador distinguido. Pero, y además ya lo hemos tendido también a cargadores diplomados, sí. Porque tenemos una cantera de cargadores que francamente nos quedamos siempre cortos, porque siempre hay gente que es merecedora de ese reconocimiento. Y bueno, ya hemos llegado a la celebración en el centro de congreso y es el acto que más público atrae al centro de congreso, lo que para mí es un honor. Que mi hermandad sea capaz de llenar el acto del centro de congreso. Y además, ya noto que existe esa conversación en la calle de quién va a ser, a quién vais a distinguir este año. Pues a mí me parece que fulano, te apuntan personas, te apuntan nombres, inclusive el agradecimiento que vemos a las personas que se les reconoce, es decir, uff, qué bien que me han reconocido esto, qué orgulloso estoy, es decir, que se ha tomado mucho valor ese acto. Ese acto del cargador distinguido. Y lo que entraña, lo que tenemos dentro de ese cargador, de ese acto, es la figura del cargador, nada más que el cargador. Señores, que yo soy cofrade desde que era muy pequeñito, y el cargador era el que venía a llevar a cargar y al que le decían cállate, no toques, ponte fuera, esto, lo otro. Y yo siempre sentí que la persona del cargador no era bien atendida, que había que darle un lugar. Privilegiado dentro de la Semana Santa, como un motor de la Semana Santa. Y en eso siempre lo pensé. Mira por dónde, las vueltas que da la vida, al final Fíjate. Termino convocado para fundar esta hermandad y desarrollamos este acto del que yo ya digo, estoy completamente orgulloso. Antonio, para finalizar, aparte de que no llueva, que parece que no, pero es importante, por supuesto. Y que no haga viento, que también parece que pues no, sí. Pero también es importante. ¿Tú qué esperas de este Domingo de Resurrección? Hombre, yo lo que espero fundamentalmente es la satisfacción de los hermanos, que es el motivo fundamental de una salida procesional, el culto y reconocimiento al Cristo resucitado, la fe que mueva la fe en la calle, que mueva la fe dentro de la parroquia y que todo el mundo disfrute, y espero que la ciudad nos acoja como estos años atrás. Y nos apoye y nos acompañe todo el recorrido. Esos son mis deseos fundamentales. Deseos que suscribimos. Nosotros os esperamos en carrera oficial y desearos lo mejor de lo mejor en esta nueva jornada importante para San Fernando. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte, donde hemos conocido un poquito más las intenciones de la Hermandad de la Resurrección para este próximo domingo también en la ciudad de San Fernando, Domingo de Resurrección. Muchas gracias a todos por su atención.